don't shy. We are almost superstars. She rolled my head and put my lipstick on in the glass of every time. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect. So hold your hand, baby, you'll go far. Listen to me when I say, rejoice and truth. In the religion of an insecure, I'm on speed, my self-respect, my ego. How deep your love is gonna see a little cover. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen, don't be a drag, just be a queen, don't be a drag, just be a queen, I'm be a drag, just be a queen, don't be, and I'm out of gay street or by mystery drugs you through life. Gracias por lo que acabas de hacer. Vaya maravilla, señores, lo digo de verdad. Alejandro Romero, Pepe Pulido. Aquí tenemos al señor Raúl Cordón. Y por favor, se caiga al teatro, porque quiero saludar a mi querido David López a la batería. Ay, el himno de los marginados, Lady Gaga, esta canción popera rockera de Lady Gaga, que no ha sido nunca country, pues ha cogido Mary Van Der Leen y la ha hecho country, la ha arreglado, la ha traído a este universo y creo que ha nacido otro himno de los marginados todavía más maravilloso. Así que tres estrellas encendidas, apagada Mariola Cantarero, que ahora mismo yo no puedo ni verla. Pero algo tendrá que decir. Algo tiene vamos que a empezar decir. Por Jesús Reina y ya llegaremos. Yo de verdad que lo que ha hecho ha sido tal barbaridad
sea, puede haber algunas cosillas por limar, algunas perezas, pero es que el potencial es tan brutal y es tan grandioso y la manera que has tenido de subir y de arrancarnos la piel a pedacitos a cada uno de nosotros, de la manera que has cantado. Y después, qué manera de ver que esto se podía hacer con la canción. O sea, eso es una genialidad. Porque eso no lo puede ver todo el mundo. Para eso hace falta una habilidad especial y tú la tienes. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Una cosa solo. Perdona que me meta. Que parece que yo he entrado, bromas aparte, diciéndole a mi Mariola que si a mí me habían cantado Mary Van Der Leen y demás, que me han cantado, pero yo no estaba solo. Tu amiga estaba diciendo qué te ha pasado, qué te ha pasado, qué te ha pasado. Dicho esto, Pastora, gente, todo tuyo. Listo. Yo estaba viéndote y se me venía todo el tiempo, fíjate tú, qué bicharraca, qué tía. Se me venía, de verdad, qué manera de dominar tantas cosas, qué pedazo de artista. De latín bicharracus. Qué bicharraca. Qué bicharraca. De latín bicharraca. Es como animal escénico, bicharraca. O sea, todo... Sí, pero ella, qué bicharraca, tía. Era como que bicharraca la tía, de verdad, qué pedazo de artista. Eso de cuidar todos los detalles, de dominar todo, la voz, la guitarra. Una bicharraca. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! De bicharraca a bicharraca. No, suscribo lo de bicharraca, de verdad, porque está muy yo no bien. Pensaba, yo no pensaba que nuestra soprano más divina iba a decir un cazafrase. Suscribo lo de bicharraca. Pero además tiene que ser Mariola. Dicho esto. Tengo, efectivamente, Mary, tengo un motivo. Uh-huh. No es que yo estoy loca y no veo todo lo que han dicho mis compañeros. Obviamente lo veo, lo firmo ante notario si hace falta. ¿Qué ha pasado aquí? Que estamos en un momento en el que yo ya tengo que hilar súper fino y tengo que mirar los defectos que son evidentes a mi oído, ¿vale? Entonces, lo he escuchado una vez y he pensado, no pasa nada. Lo he escuchado dos veces, digo, aquí pasa algo. Y lo he escuchado tres veces. Entonces, ya la tercera, me ha encendido la bombilla. ¿Qué es lo que me pasa? Tu voz es poderosísima, no tiene, o sea, yo no tengo que descubrir aquí, tiene unos agudazos. Tú te encuentras cómoda arriba. Sí. Sí. Las frases de abajo no se me quedaban tan homogéneas como todo lo demás. Uh-huh. Y en algunas ocasiones, la última palabra de la frase desaparecía. Uh-huh. Por arte de magia. Entonces, eso a lo mejor cantando ciertos estilos, pues no pasa nada. Pero en esta canción que se conoce tantísimo, por lo menos yo sí que la conozco y la hemos bailado todos y tal, había un momento en que me faltaba eso y digo, no puedo dejarlo pasar porque es que efectivamente estaba ahí. Todos los graves, veladitos. Luego te ha ido calentando y ha ido súper bien. Dicho esto, yo admiro lo que has hecho en el escenario, admiro tu personalidad y admiro tu valentía. Muchísimas gracias. Así que la estrella te la doy. ¡Bien! ¡Bien! No me mates, pero tú, vamos a ver, ¿yo para qué estoy aquí sentada? ¿Para qué? Muchísimas gracias de verdad por tus consejos. Yo lo sé tomo que en cuenta, tú sabes lo que tienes que aprecio hacer. Muchísimo, es simplemente que es tan bonita la voz en todo el registro, sobre todo arriba, sí, que intenta cuidar eso, que sea más homogéneo, porque es una pena que se quede veladito. ¿Era o no era? Tienes toda la razón. Toda la razón. Y mira, aparte mira. Que abajo incluso, que normalmente es más difícil arriba, yo estaba más cómoda arriba, abajo me han traicionado los nervios. Pero totalmente. Tu voz brilla muchísimo arriba porque eres una soprano. Y además por eso ha acabado arriba. Y había algún momento en que la melodía original estaba escrita abajo y tú hacías la octava alta. Sí. ¿Por qué? Porque ya está cómoda arriba. Entonces, bueno, he descubierto el talón de Aquiles, pero el talón se trabaja. O sea, que eso lo saldrá. Lo muchas gracias. Yeah. Cuatro estrellas, unanimidad. María Mary Van Der Leen, que tiene un pie en semifinales. El segundo, recuerden todos estos piropos, pero el segundo tendrá que llegar en su momento, que es al final del programa. Quien consigue la unanimidad en tiempo de deliberación necesita ser la elegida en la decisión final. Mariola, Pastora, Antonio o Jesús. Yo quiero que me elija a mí, por favor. A mí me lo dice. En ese tono me vengo abajo y la elijo. Lo digo. A mí Mariola me gestiona desde el miedo. Ante ella no tengo personalidad. ¿Pero por qué me dice esa cosa? Pero ya ¿cómo quiero? Me impone. Ya quiero.
me impone a la vez que me atrae. No puedo evitarlo con ella. Mira, hazme el favor. La adoro, te amo. Hazme el favor. Te quiero, Mariola. ¿Pero tú me quieres o me odias? Te quiero. Es que no lo entiendo. Porque trae el vestido de Víctor y Victoria. Ese, las dos cosas. Dame un beso. La quiero. Es que no para de meterse conmigo. Escúchame, Mariola, mira, ven, cariño, por favor. La gente lo tiene contigo tan claro, sin yo decirles nada. ¿Qué? Si tuviéramos que definir a Mariola Cantarero en dos palabras, sería... ¡Qué bicharraca! ¿Lo ves cómo lo tenían clarísimo? Lo tenían claro. Aplaudir a ustedes mismos, que salen tanto a ver. Mariola Cantarieri. Vuelvo a mi sitio y quiero que me devolváis mi tarjeta. Mary Van Der Lem. Mary, elegimos el sobre de Mariola, Pastora, Antonio o Jesús. Siéntete libre, ¿eh? Siéntete libre. Yo lo había estado ya hablando con mi... ¿Qué es esto? Con mi asesora, con mi asesora, que es la mamá. ¿Y la asesora qué ha dicho? Mi asesora y yo habíamos estado hablando de que nos abriera el desafío en Mariola. ¡Oh, es verdad! ¡De verdad! ¡Es verdad! ¡De verdad, de verdad! ¡Dame mi sobre! ¡Dame mi sobre ahora mismo! ¿Qué es esto? ¡Destructor! ¡Ah, qué emoción! Mira, esto te va a encantar. Y va a poder cantar arriba todo lo que quieras y también hacer graves bonitos, redondos y aterciopelados. Ok. Oh. ¡Qué miedo! Quiero que cantes Cats. ¿Cómo hay que interpretar? Cats ha sido la elegida. Y si quieren disfrutar, esto lo digo al jurado, de Cats en semifinales, tienen que recordar este nombre en la decisión final. Mary Van Der Lem, que ahora se va por la puerta. ¡Bravo! Hey. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades y gracias! Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Mariola. Además, su opinión es una opinión súper profesional, constructiva, que es para ayudarme a mí, no para hacerme sentir mal. Entonces, yo lo aprecio totalmente. Y todo lo que ella me dice, lo voy a trabajar, por supuesto. Yo creo que a mí me ha enamorado desde primera hora. Toda su composición, como ella, bueno, se ha bebido el tema, o sea, como ha hecho el tema en country, con una cosa... escandalosa, esa niña tiene mucho talento. Me encantaría que me eligieran para pasar la semifinal, pero si no, de verdad que ha sido una experiencia tan bonita venir a Tierra de Talento que yo estoy muy feliz, me voy súper, súper feliz por todo lo alto.